Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenido, Jorginho, y ese milagro, Jorginho. Hola, ¿cómo está mi compañero Venom? Bienvenido al directo, mi rey. ¿Cómo está la cosa, Fabiancito? Lipe, ando mirando el directo de su loco, que me lo perdí. Y al ratito veo el directo, dice, pues cortamos y me... No, todo, hombre, pues en el clasificatorio hemos perdido la cuarta guerra. Hemos perdido 13-13 por tiempo. Mira qué casualidad. Hoy, ahorita mismo, cabal, quiero felicitar a mis compañeros de equipo porque con esta victoria, vaya, hemos avanzado a la gran final de la ELCC, de la Liga de Guerra Catalanas. Así que hemos jugado contra Power Gear, así que felicitaciones para los muchachos. Hemos metido 4 plenos, Ryan, Lipe, Elmer y Rafa. Así que muy bien, felicitaciones. Hemos logrado, vamos, esta sería la segunda final a la que llegamos como equipo, con mis compañeros ahí. Y la verdad yo pues me siento muy orgulloso de ellos, porque también en el clasificatorio hemos cerrado como top 58 de los mejores equipos del mundo. Así que vaya, si nos ponemos a contar los equipos hispanos de esta comunidad que han logrado hacer eso, pues yo creo que es que ninguno. Así que pocos fueron los que lo lograron. Black Esports, Renegados quedaron en ese top, así que felicitaciones, ¿no?, para todos ellos. Por aquí andamos, dice, ya, ¿y cómo le fue? Hombre, pues, bastante bien, yo me sentí muy contento. De hecho, cuando nos eliminaron, porque quedamos 13-13 de empate, yo le dije a los chavalos, oye, chavalos, pues felicidades, porque de verdad merecen respeto ustedes todo lo que han hecho. No se nos dio, igual perdieron equipos grandes como Tribe Gaming. Se entendía, ¿no? Se entendía que era una clasificatoria dura. Y bueno, pues lo importante es que nos reímos, lo disfrutamos y eso es lo principal, ¿no? ¡Hola, Arturito! Y por ahí vamos a seguir jugando, ¿no? Tal vez reclutamos a Arturito, que yo no sé por qué nunca quiere jugar con nosotros. 2 minutos para que arranque la guerra. Par de los mejores equipos de Norteamérica. Aparece Lord Kirk en la aldea. Número 1, número 2 para Alfonso, número 3 para Asgard, número 4 para Etam. Y el último, pero no menos importante, Bass Payne para cerrar el roster. Y por parte del conjunto Omnipotence Eyes, aparece Ali en la aldea número 1. Zenicool está en la aldea número 2, Gamers. En la aldea número 3, número 4 para Rocco. Y el último, pero no menos importante, Sam, para cerrar el roster. Esta ronda número 4 de Mango Tournament. Hay $1,500 en premio para el mejor de estos equipos. Y aquí tenemos a los dos de los más representativos de Norteamérica, que últimamente Norteamérica ha desatado una oleada de jugadores, una cantidad de equipos gringos que hay ahora compitiendo. Y yo creo que esto es muy bueno, porque al principio, bueno, decían, los gringos solo juegan ESL y aquí vienen a este lado y siempre les ganamos, ¿no? Este año va a haber una SL global, que además de eso va a dar un Golden Ticket. Este año los equipos gringos ya están demostrando que tienen mayor nivel que los años anteriores. Y la verdad, pues aquí tenemos a dos de los mejores o dos de los más representativos de Norteamérica ahorita mismo. Obviamente no están al nivel que tiene un Viceport, pero se entiende, ¿no?, que son muy buenos. Saluditos, bro, dice, alegrando la tarde con tu directo. Saludos para la familia Guevara, que siempre reporta fiel sintonía. Que te den, dice Lego, dame la rosquilla, pues, empezamos dándome. ¿Listo para la actualización, Lipe? ¿Qué va a hacer, hermano? Estoy en la quiebra. Oye, Lipe, ¿algún día has conocido, dice, a un mentado V5 Saiyan? No, no lo conozco, versión 5 Saiyajin. El Super Saiyajin, sí. No, no lo conozco, bueno, ya fuera de broma. ¡Saludos, mi copy! Tan Rufus, ¿cómo está la cosa? Dice gringo, dice, es España, dice, y te encierran. ¿Por qué? Gringos, gringos se le dice a los norteamericanos aquí en Centroamérica, hermano. Lo que pasa es que vos no sos de Centroamérica y yo no soy de España tampoco, así que puedo decir gringo las veces que yo quiera. Presenta, dice, presenta, ya te los muestro el Saiyajin, papá. Buen resultado, dice, no, hombre, sí estuvo muy bien, Jorginho. ¿Y ustedes qué onda? Saludos, Blue Demon, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos, mi Vane? Bienvenida, mi chilenita. ¿Cómo quisiera que un día me despierto yo en la mañana y poder escuchar un audio? ¿Cómo estás, Polipe, huevón? ¿Cómo amaneciste? No, un audio de mi Vane, un audio de mi cabezona. Deja dormir, dice Milton. Vení a dormir conmigo, loquita. No lo conozco, fíjate. Bueno, por ahí tenemos el equipo, par de conjuntos norteamericanos. De hecho, Lord Kir, Alfonso, Ashwar, Etan y Vash en la última de las aldeas para el conjunto de Method to Madness. Y por parte de Omnipotence hay Alice y Cool Gamers. Y por supuesto, para finalizar, Rocco y Sam. Milipe Perdito, no, no, no me diga una cosa así que me hiera el corazón.
Me hiere el corazón. Me hiere el corazón. Una cosa de locos, ¿eh? Pues no sé cómo dice, le fue, dice, ya no forma parte de... En serio, ¿cómo me va a decir una cosa así, Jorginho? ¿Y ahora dónde estás? No le dieron tropa en el castillo, dice. ¿Cómo, Venom? Vámonos para el clan de Venom. Tal vez Venom se anima ahí y arma un equipo competitivo. Digo ya, pues. De pronto Venom me dice, no, Lipe, aquí no te quiero ver en mi clan. Oye, saludos para mi madre que antes de empezar el directo me dijo, oye, chavalo, me dice, bebete este café y no me digas nada. Y yo, dale pues, mamita, que no me digas nada, desgraciado, me dijo y se fue. Soy manco, dice Maribel, preciosa. Por supuesto, dice que puedes decir lo que quieras. Era un símil de cómo está España, dice, de susceptible con eso. Oh, complicado. No, yo pensaba que venía violento aquí. Si vos venís violento, yo me pongo violento. Maje, si vos venís con amor, yo soy todo el amor que necesitas. Venom dice, debería ficharnos. Sí. Dice, si ya ni Sandy ni yo formamos parte, dice, yo ahorita, dice, estoy ahí en guerrilla con... Oh, vaya. Oh, Dandy, claro. Oh, vaya, están con guerrilla. Vi que guerrilla anda participando en torneo Vergón por parte de Romeo, ¿eh? Muy bien, tomando en cuenta que ya es mentira, ok. El equipo Renegados yo lo veo muy sólido, muy conformado. Me parece bonito que Romeo pues esté no cogiendo esa oportunidad para poder sacar su equipo, ¿no? Me gusta. Porque Renegados lo veo muy bien, la verdad. Me gusta que estén ahí los dos tomando sus rumbos. No sé ni qué peo, dice, no, hombre, pero ¿por qué, Venom? ¿Qué onda, Lipe? Nos dice Josué, ¿qué pasó, mi Josué? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué dice ese Golden Ticket? Hombre, pues de momento, Psychronic, Navi, Vicepur, milésima el MG, Surgical Esports, que antes era milésima el SG, que son italianos, y no me acuerdo quién fue el otro de los clasificados. Puede ser VM Legacy, ¿no, verdad? No. No, hombre, ¿será mañana la actualización? It's coming, claro que sí, papá, se viene mañana. Hola, Lipe, buenas tardes. Hola, Maybelline, mi amor. Bienvenida al directo, saludos para Guatemala. Yo me apunto, dice, para apoyarlo, dice, pero no soy bueno en guerra. No, no diga eso, no diga eso. Mañana se viene, parece la actualización, Marquito. Igual uno nunca sabe, igual falta un sneak peek ahí. Y nos dicen sneak peek toda la semana y la actualización se nos viene el martes. Puede ser, uno nunca sabe. Lipe, me bajaron de leyenda, ya que fui, dice, no. ¿Cómo que se te fue el touch del celular? ¿Cómo es eso posible? ¿Lo golpeaste? ¡Oh, Emperor Titan! Oh, no creo que sea Emperor Titan. Pero es que escuché algo ahí de Emperor Titan. No lo sé, la verdad. Ya que dijiste café, voy a prepararme uno. Ya sabes, dice, el Nika se está ahogando de calor. No, no, pero el cafecito no se deja. Lipe dice, ¿tu equipo, bro? No, pues, no, nos ganaron, loco. Hemos tenido buena guerra igual, ¿eh? Hemos tenido muy buenas guerras. Muy buena guerra estuvimos. Perdimos 13-13 por empate, loco, en tiempo. Imagínate qué casualidad de la vida tuvo que juntarse para que perdiéramos 13-13 por empate. ¿Será que mañana sale la actu? De verdad, yo creo que sí, ¿eh? A ver, porque si hubieran venido los nuevos niveles de cañones. Igual Clash of Clans le hubiera dicho a los creadores, bueno, díganle a la gente que vienen los nuevos niveles de cañones. Ya dijeron que van a ser. Calidad de vida para el chat, el clan, algunos cambios ahí. No hay cambios de balance, pero sí hay nuevos niveles de tropa, como el Yeti y la Titánide. Están las nuevas chozas de cirujanos, que son a nivel 6, si no me equivoco. A ver dónde están las chozas de cirujanos. A nivel 6, efectivamente. Nuevo nivel de pollo, nuevo nivel de mono. Una nueva mascota que va a requerir 10 niveles, que es la medusa de control cerebral. Vaya, y yo creo que ya es mucha actualización, de hecho, porque una mascota nueva no solo implica la nueva mascota, ¿no? Implica esperar 14 días para mejorar tu caseta en animales y esperar alrededor de 120 y pico de días para mejorar los 10 niveles de la medusa, loco. La mascota dice la vez media bizarra, sí, se ve violenta, ¿eh? Hola, Marrana, nos dice Queño. ¿Qué pasó, mi Queño? Lipe, perdieron las ausencias. Las ausencias, dice, pero, perdón, la ausencia, pero andaba. No, baby, ¿qué tenías? ¿Hiciste pleno, dice, en las cuatro guerras? Sí, hice pleno en las cuatro guerras ayer. Al menos dice, llegaron lejos, pero dice, sí, esas son señales, ¿eh? Nada, nada, eso no. La verdad, más que todo para representar la comunidad, yo creo que sería bonito, ¿no? Que digan los hispanos, ¿no? Quiero felicitar a Eternal Dime por esta guerra ganada, dice, gracias, brother, gracias. Muy agradecido, ¿eh? Y gracias si nos estaba apoyando en la guerra, de verdad.
Dice, no, es un Samsung Galaxy S23 Ultra. ¡Oh, loco! No, si ese Samsung vale más que mi computador y mi iPad juntos, loco. Yo tengo un amigo que tiene el Samsung Galaxy S, o sea, cada Samsung Galaxy S nuevo que sale, lo compra. Él vive allá en Texas, en Estados Unidos, se llama Santos. Lipe dice, con esas habilidades de los héroes, dice, mira, es necesario seguirlos mejorando, dice a ellos. Pues sí, más que todo por la vida que tienen ellos, ¿no? Ya el daño y la vida que puedan recuperar está bien, pero vaya, necesitas mejorar las estadísticas de los héroes, porque a nivel defensivo también, pues vos ves que las habilidades no pueden proyectarse, entonces necesitas un héroe fuerte para tener una defensa y un ataque equilibrado. Lipona Maje, ¿qué onda, Charaluda? ¿Qué pasó, mi rey? ¿Cómo está Panamá? Contámelo todo. ¿Con qué atacaste en esas cuatro guerras del clasificatorio? Ataqué con Sablalo, ataqué con Bowler Smash y ataqué con Druidas, loco. ¡Ah! ¡Felicidades a ti! ¡Gracias, hermano! ¡Santos, qué tacias, loco! Vale, más que no estaba hablando mal de Santos, loco. ¡Ay, estaba en el directo! Mi hijo dice... No, baby, no me digas una cosa así. ¡Ay, qué feo, bro! Fíjate que aquí últimamente se han desatado muchos zancudos. Le voy a decir a mis hermanos que se cuiden, ¿oíste? Vaya, qué lástima. Espero que se mejore pronto, ¿eh? A tus hermanos y a tus hijas, dice. Lo que pasa es que mis hijas no viven aquí, viven con su mamá. ¿Ya me entiendes? Entonces, ellas viven en la ciudad. Aquí nosotros porque vivimos en el campo realmente. ¿Qué hay, Lipe? ¿Cómo andás? Todo tuani, todo potente. Las que se perdieron, dice, fue por... No, no, hombre, pero ¿cómo que fue por mí? Llegan a este. No, 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 Pango, no, no, no. Ganamos, perdimos. Nada de eso. Ganamos, perdimos, brother. ¿Por quién? ¿Por quién? Por nadie. Somos un equipo, men. Somos hermanos. No, 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 nada de eso. Seguiré durmiendo. Voy. No vaya a dormir. Espero que se mejore pronto. Ojalá Dios quiera que sí, hermano. Lipe Bro dice, ¿cómo te apoyo? Compartiendo, diciéndole a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, que estamos en directo. Vení a tirarte unos bits a Twitch. Vení a tirarte un super chat a YouTube. Tírate una estrellita en Facebook. Dale like. Con cualquier cosa me apoyas, loco. O sea, cualquier cosa que difunde el contenido del canal o apoya aquí directamente, pues vos sos el que manda, la verdad. Todo es apoyo, o sea, con venir a comentar ya me apoyaste. ¿Ya me entendés? 37 minutos de guerra, Mango Tournament. No se valen las druidas y tampoco se valen las super arqueras. A continuación, el turno para Alfonso. Señoras y señores, Subway, la Loon. Vamos a ver cómo lo hace este muchacho. Subway, lava Ice Loon, lo que tiene preparado para tumbarse la aldea de Omnipotenza. Y tiembla la base, son rayos y terremotos. Se ha quitado el cañón de rebote también. La torreta de rabia. Ojo que la torre infernal en multitarget también se ve en el paquete. Yeti para Fanel, aparece la reina arquera fantasmagórica. Golem derroca el tanqueo, Cold Blooded, sangre fría. La reina arquera venía avanzando en suicidio. Allá va la morenita en compañía del balo drill. Y mira la jugada que quiere hacer con el super wall breaker para que el rey bárbaro penetre en el compartimento de la catapulta. A ver, a ver, a ver. Rabia para la reina arquera. Bueno, bueno, tarde. ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Ay, Alfonso, el rey bárbaro de milagro va a llegar hacia la catapulta! Pero antes ya estaba posicionado el Battle Drill. La reina arquera en contra del rey bárbaro. Tiene que prender ipso facto el manto de la reina arquera atacante. Prende el manto de la reina arquera. Se va a quitar el ayuntamiento. Este que explota y envenena. ¡Ay, ay, ay! Con el avance perdió la habilidad de la morenita ofensiva. Tiene montapuerco también el rey bárbaro. Quito que avance el Battle Drill. Arranca con el fly. Empieza con el vuelo. La primera referencia era de hielo. Sabueso de lava que se posiciona frente a la reina arquera. Cazadoras a la asistencia. Castiga la catapulta. La morenita puede con el puyo. Blinda que del guarden se va a quedar descolgada. La torre de arquera de triple propósito. Encontró su muerte la morenita con el disparo del monolito. El vaca con globos es bastante limpio. Castiga la catapulta. La torre infernal en múltiple objetivo está enrabiada. Ay, con el cañón de rebote en contra del pangolín. Rápidamente asiste y estunea. Pero la torre infernal en multicharget es un caos, es el final, es un infierno para los globitos y el pangolín y el ataque por parte de Alfonso jamás, en ningún momento, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, va a conectar en pleno, defensa para Omnipotence Ice. Bueno, el conjunto de Method to Madness no puede comenzar con triple, Subway Lava Ice Loon, lo que quería conectar el conjunto gringo, ay, ay, ay. Aposté 6K, dice Torres. Oye, yo hoy en el directo de Soloco me hice rico, loco.
Primero jugó, yo creo, el Early Attacks con alguien, le aposté al otro equipo, ¿no? Los miraba muy sólidos, ganó el otro equipo. Luego jugó NGT Legend con Surgical Esports, loco, y le voy apostando a Surgical y me gané 500 mil puntos en toda la mañana, loco. ¿Te encantó, Bacapi? Oye, la nueva mascota, mi pregunta va a ser, ¿será una mascota que va a estar bien para el Centinela? Yo... Así ataco a Yusan de ese ejército. No, santo. Estoy en guerra con las cuatro cuentas y no puedo atacar. Qué lástima, hermano. ¿Cómo salieron ustedes en su guerra? Dice semejante nido de mascota. Perdimos 15 a 13, luego ganamos 14 a 14, luego volvimos a ganar 14 a 13 y después perdimos 13 a 13, santos. Así fueron los resultados. Tremendo, ¿eh? Ese lo tienen bien valorado, es malo, dice. Complicado, complicado, Pango, sí. Yo creo que le falta dar ese salto, ¿no? De calidad. Quizá malo no, son buenos, pero le falta dar ese salto de calidad. Igual yo creo que como yo veo muchas guerras, y las personas que vienen aquí al chat son personas que ya son conocedoras de este juego. Precisamente porque traemos muchas guerras y de muchos equipos variados, ¿no? Ahora uno de mis amigos me decía, oye, Lipe, pero hay equipos que vos transmitís y no los transmite ni Dios. Sí, claro, precisamente por eso, porque imagínate, estás jugando un ejemplo, no, vamos a poner un ejemplo, estás jugando Renegados, ¿no? Pero a mí a esa misma hora le toca jugar a Navi. Hay 100 streamers transmitiendo a Navi, pero nosotros somos ese uno que está transmitiendo a Renegados. ¿Sí me entendés? Un ejemplo. A continuación, el ataque viene por parte de Ali. Señoras y señores, recolma Super Witch Smash. Ataque masivo de Super Brujas. ¡Qué locura! ¡Qué belleza! ¡Qué como me encanta el conjunto de Omnipotence Ice! Ahí tenemos un ataque masivo de Super Brujas en pocas, en mínimas, en nulas ocasiones esto se ve. Ataque masivo de Super Bruja por parte de Ali. La reina arquera enrabiada se enoja, se enfurece, avanza, dispara, punta y se crece. Ojo con el ataque, la reina arquera en contra de la catapulta. Hay un cañón de rebote esperándole la Frozen Arrow, su fiel acompañante. Bienvenido, Rebanazo. ¿Cómo está la cosa, Rebanazo? La reina arquera en contra de la torre bombardera Invi. Civilidad en forma de hechizos. Va a poder con el cañón de rebote la defensa antiaérea, pausando, sí, está quitándole los angelitos, ojito con el ataque, la reina arquera prende el manto real, ahí tenemos a la super bruja, teleporte para la reina arquera, teletransportado, la reina arquera la redropea, ya por la zona de las 12 del diseño, ojo con el cuartel de asedio, barbarito para tanque, tremenda la jugada, globitos para testeo, el sentinela se incorpora, tenemos a Frosty el amor, sea glacial, Super Wallbreaker, el funnel con el mago, te lo compro. ¡Qué belleza! ¡Qué locura! ¡Qué manejo! ¡Qué control! Invisibilidad para la super bruja. La trampa tornado levantándose. Da igual que los super, que los grandullones, perdón, sean los que reciban el daño acumulado del puyo. La torre de arquera de triple de propósito castigando. ¡Cómo me encanta este ataque, por Dios! De verdad, qué belleza de incursión, qué lindo que lo metió, Las Valquirias encima se van a incorporar para abrirle paso a los grandullones. Castiga el monolito, pero es que pareciesen inútiles los disparos de la defensa, puesto que las superbrujas vienen siendo tanqueadas por los grandullones y están fresquitas como una lechuga. Avasalladora la estrategia para el conjunto de Omnipotence Ice. Y así lo hace, así lo conecta. Así lo resuelve el jugador Ali. El blindaje del guardián se transformó en una curación constante. Larga vida para las Super Witches. Van a romper la muralla. Fuerza bruta. Miren esos grandullones cómo se proyectan a tumbarse el ayuntamiento. Es que las brujas no hacen nada más que parir grandullones. A ver, ojo con el tiempo, ¿eh? Ay, no, el counter de este ataque. ¡Ay, no, el counter de este ataque! El counter del ataque es el tiempo. No, loco, y yo cantando. Ay, mi madre. Todo el ejército vivo y se va a quedar en defensa. No lo sé, la verdad. Tiene los cerdos de la luchadora, tiene un arco, la caseta de animales va a sucumbir. El pájaro y el arco van a tener la última esperanza del conjunto de Omnipotence Eye. 9 segundos para saquear el almacén de elixir oscuro. Me parece poco tiempo y esto es 99%. Ay, 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 ay. Qué bonito ataque, loco. Es que ese es el counter de las super brujas, ¿eh? Sobrado para nada.
Pleno de Ali dice, no, esa mascota dice, se me hace, dice, que para una buena limpieza, dice, está muy bien para el Centinela. Sí, 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 con la Fireball, va. Con la bola de fuego para el guardia, en Pleno de Ali, lo mufaste, maje. No seas perro mentiroso, dice, que vos, dice, temías por ese tal nave. Dice, no, a mí me gusta Psychronic y Emperor Titan y Vyxport. ¡Vamos, Tompi! ¡Saludos, Lipe! Dice, desde Somo, tu hechizo de invisibilidad. Eso es lo malo de ese ataque. Sí, Santo, eso es lo malo, ¿eh? Me tengo que ir, chao. No, no te vayas. No, y mira, Venom, cada vez que te vayas del canal tenés que decir, voy. Pero chao, no, baby, no te vayas. ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde vas? ¿Por qué? Vamos, Navi. La TH16 no me gusta, dice, para nada. Todo mundo hace pleno, dice, y siempre se define por tiempo. ¡Oye, oye, oye! Mira, puso el emote de bye. Oye, 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 ustedes ya se dieron cuenta que hoy, después de tanto tiempo, loco, uno de nuestros patrocinadores nos dijo, oye, Lipe, es momento de hacer torneo, ¿eh? Torneo de $30 hoy. Ya incluso, ya tengo patrocinio también para otros torneos que pronto lo voy a hacer. Porque mi amigo Ryan, este, Dragoncito y Mario me han donado muchos bits, ¿eh? Venom me ha donado muchos bits, ¿eh? Me han apoyado mucho este mes. El próximo mes vamos a tener torneo. Porque mira, ahí está Venom, el cuñado. Ahí está Mario, ahí está Pango Tóxico. Y está también este Dragoncito que me han apoyado un montón con las donaciones, de verdad. Y vamos pronto a hacer torneo. El próximo mes, ya que me den los de las donaciones, también vamos a hacer más torneo. Hoy, torneo de $30, ¿ok? ¿Pero qué hace? Bye, bye, bye. Necesito código Lipe. Ay, qué grande, Orsi. El ataque viene por parte de Ashwar. Señoras y señores, ahí tenemos el Zap Quailalum por parte de este chico, el Rey Bárbaro. ¡No! ¡Va a perder a la Reina! ¡Quiere que el acto! ¡Ay, ay, 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 ay! Se equivoca con la jugada. El diseño box está troleándole. Y cuidado que el ayuntamiento se va a quedar en pie. Ya no tenemos máquinas de asedio. Y el ataque por parte del conjunto de Method to Madness está pendiendo de un absoluto hilo. No me gusta para nada esta jugada. Arranca con el fly, empieza con el vuelo. La primera y la segunda referencia son del ave. Escaso los globitos que viajan en dirección hacia el Town Hall. No se ha activado el ayuntamiento. Este es un fly de emergencia, diría Kel. Porque esto va a ser una gran defensa para Sam B de Omnipotent Size. ¡Wow! Oye, ¿en serio cómo afecta a los equipos que un torneo banee las druidas, eh? Bueno, no a todos los equipos, a varios equipos voy a decir, ¿no? Para que se entienda mejor. ¡Wow! Ah, pero igual lo puede hacer, ¿eh? Cuidado que lo llevo muy bien. ¡Excelente el vuelo por parte de Ashwar! Globitos al combate. La torre infernal en múltiple objetivo puede ser letal. El sabueso de lava rápidamente encuentra a su muerte. La trampa tornado mostrándose. El espíritu zorro va a ser el encargado de cargar con todas las esperanzas del conjunto norteamericano. Conjunto explosivo aparece. El rey bárbaro intenta defender. Doble conjunto. Riplos montapuercos. Vamos a perder a la morenita en el acto. La gema de aceleración. Se acabó la vida de la luchadora. Y no sé yo, esta defensa antiaérea puede ser clave y a la vez letal para la defensa. Ojo, ojo, ojo. La nueva mascota dice, se llama igual, dice, que mi aldea Medusa. ¿Cómo? Creo que me copiaron el nombre. Ya le vamos a meter copyright a Clash of Clans, ¿eh? Que baneen las druidas, dice. No, queño. Sin ban de druidas, sin ban de druidas, este Sagastume. Pero va a ser un torneo full bolos, ¿ok? Solo se van a permitir ataques de superboleros porque es el cumpleaños de un compañero... de renegados, y precisamente una persona de renegados me ha patrocinado el torneo. ¿De dónde son esos clanes? Son dos clanes gringos, pachecaso. ¡Hola, Manu! Ahí está, mira. $30 hoy porque es el cumpleaños de Troy Gomar, ¿no? Y se va a atacar solo con boleros. Ok, de hecho, pueden atacar con Bleachard, con boleros, con Zapco y boleros. Vamos a tener como regla que utilicen mínimo tres superboleros en sus campamentos. De ahí pueden atacar con cualquier cosa. Yo te pongo unos 100 baros, dice, si te va a animar a hacer un torneo, dice, con ese Lipiano, dice, o prefiere el para minis. Con eso, ¿con qué, baby? ¿Con que usen la nueva mascota? Porque la mayoría de ese hace pleno con druida. Sería bueno hacer varios minis, sí, unos 10 minis ahí, vos sabes. Uf, una locura, ¿eh? Sí, eso sí, queño. Eso sí. Este, vi el sneak peek y no vi el nerfeo de las druidas, Lipe. ¿Sabes algo?
Es que las druidas ya las nerfearon, hermano. Ya no las van a nerfear más. Ya las nerfearon dos veces, de hecho. A continuación, el ataque viene por parte de Sam. Señoras y señores, Sam vi que le va a pegar con un recall con Bowler Smash. Ojo con esto, ¿cuándo se vendrá la Actus? Seguramente mañana, porque hoy ya soltaron la bomba que hay una nueva mascota, mano. ¿No viste los sneak peek? Seguramente mañana. ¿Cuándo era mini torneo, Lipe? Hoy, Pachecazo y Pachecazuela. 8, hoy tenemos torneo. Y yo creo que Santos se va a volver loco y nos va a donar $100 para torneos. ¡Ah! ¿Cómo que con bolos? No, pues si los bolos los tengo siempre aquí. Mira, eso es fijo, Santo. Eso es fijo que se hace con ellos. José Martínez, me mentiste, dice. Ok, yo te los pongo la otra semana. Va, para que vean. Se volvió loco, ¿eh? ¿Ya no hay más sneak peek? Yo creo que no, Manu. Yo creo que no. El ataque le pertenece a Sam B. Señoras y señores, recall con Bowler Invisibilidad en forma de hechizos. Ahí tenemos a la reina arquera vestida de Karina. Es el reptil más hermoso de todo Clash of Clans en todo tiempo. Ignoró al monolito y el teleport. Te viene para la reina arquera. Super Wallbreaker rompe la muralla. Hace la apertura. De momento, bebé dragón al combate. Super boleros para acompañar. Tiene una titánida anticipándose. Tremenda la gestión con el salto por parte de Sam B. Omnipotensai que avanza con la reina arquera. De momento no la ha vuelto a redropear. Ay, 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 ¿por qué no dropea la reina arquera? ¡Se está quedando con la reina arquera en la mano! ¡No! ¡No! ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Necesita a los angelitos también a la reina arquera! ¡Va a perder! ¡No! ¿Pero qué hace? ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Ay, Zambi, cuidado! ¡No se da cuenta! Está haciendo el ridículo con la jugada. ¿Cómo es posible que lo haya hecho tan mal? ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Cuidado con el último bolo que va a caer y donde la reina arquera se vaya por fuera! ¡No, se va por fuera! ¡No! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, Zambi? ¿Cómo es posible que lo haya hecho tan mal? ¡No, esto va a ser one-star! ¡Esto va a ser one-star! No. Qué bárbaro. Después de haber arrancado con un 99% con todo su ejército vivo, el primer jugador de Omnipotensai, el segundo viene y le den bandeja de plata a la victoria Method to Madness. Uf, es mi repetición, dice, no, así ataco yo, no, capi. Así son chidas las guerras, dice, complicado, ¿eh? Complicado, es mi no es tu repetición, ¿cómo vas a decir eso? ¡Luan, señor de las ballenas! Monostar, papá. Más al ratico, bebé, que ando un poco ocupado. ¡Uy, cuidado, Cuidado. Blue Demon, mi amor. ¿Cómo está la cocha, Blue Demon? ¡Qué mala fortuna! ¿Eh? Se tiró un one-star. Este chiva. Ese es mi ataque, dice, no. Me pregunto por qué no dropeó la reina. O sea... Si es que los superboleros sin curanderas, brother, muy difícilmente te van a funcionar, ¿eh? Por mucho libro de curación que lleves del Centinela, la chiva es marido de Lipe, la chiva es la mujer mía. ¡Ah, qué complicado, eh! Meto tu mandas la tiene. Ojo con esto. Lipe dice, ¿usarás la nueva mascota? Es que para los ataques que yo tengo, me parece que el Fénix lo tengo muy bien. Y el Warden con... A ver, Warden como el Warden es automat, no es automat. O sea, es así como que... El Warden va a las defensas que va a la mayor cantidad de tropas que lleves. Entonces, es, o sea, la Medusa no la necesito, ¿sí me entendés? Y la luchadora cabalba las defensas. Pero sí sería bueno, ¿no? Para incursionar en la guerra. Hay muchas posibilidades. Lipe, para que Santos te haga, dice, un buen ataque, ponerle, dice, una chela. No. Un cigarro, baby. ¿Cómo que una chela? Un cigarro. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Cuidado con la reina arquera! Perdió el manto real y se le complica. Va la jugada porque ha fracasado con el hechizo de congelación. Ahí tenemos un recall con Super Witch Smash.
Ataque masivo de Super Brujas para el conjunto de Method to Madness. Ya ha cometido el primer gran error el jugador Ethan. Vamos a ver cómo lo hace Super Brujas. Centinela, golem de hielo, no hay tiempo que perder. Trampa de esqueleto mostrándose. Teletransportame a la reina arquera y redropiámela. Bien, perfecto. Hizo facto el redropeo de la reina arquera atacante. Sí sabe lo que hace con el teleporte. Sin embargo, se le ha complicado un poco la primera incursión de la reina arquera atacante. Castiga el águila de artillería. Explota y congela el golem de hielo. Fenomenal. Ojo con el Super Bárbaro Valkyrie. Iría para tanque, el rey bárbaro vestido de ajedrez. Triple golem de hielo, la defensa se va a dejar el town hall para finalizar. Y cuidado que no lleve hechizo de salto, ¿eh? ¿Llevará las botas terremoto? Donde lleve las botas terremoto yo me vuelvo loco, ¿eh? Donde lleve las botas terremoto yo me vuelvo loquita, ¿eh? Cuidado con esto, rey bárbaro anticipándose. Activa el guantelete colosal, tan gigante como una montaña. ¿Cómo diablos va a penetrar en el compartimento del TH? Bueno, bueno, a fuerza bruta, el rey bárbaro quiere romper el tramo de muralla que está albergando. Cuidado, que la catapulta cambió de target. Nuestro rey lo provoca la morenita. Vuelve al ruedo el rey bárbaro atacante. Está perdiendo el guantelete colosal. El pájaro aparece, son 8 segundos. Más de oportunidad. Gracias a la ave fénix, el rey bárbaro camina entre los vivos. Cuenta con la habilidad del centinela. Va a servir de tanque el ave fénix ofensivo. Allá va testeando todas las bombas, todas las trampas, todas las minas. El yeti luchando en una feroz batalla encarnizada en con de la muralla. Y estimados jóvenes y señoritas, finalmente, después de tanto ataque y ataque, de tanto vaivén, ahí tenemos el pleno por parte de Method to Madness. Aparece el primero de los triples, ¿o no? No, no, ahora ya no sé, ya no sé. No tiene limpieza, ¿eh? Igual tiene dos hunters para lanzarla. Bien, bien las cazadoras, bien las cazadoras. Bien las cazadoras. Prendeme los puercos de la luchadora, chavalo. Prendeme la pandilla de chanchos, por favor. Allá va la morenita avanzando, desapareciendo gracias al espíritu zorro y vestida de pirata. Por eso dice arr. Viene con la habilidad de la morenita. 21 segundos, 20 el tiempo apremia. No puede ser que tan lentas son las super brujas, brother. Loco. No, perdió la humildad. Qué perro. Oye, esta tropa está rotísima, ¿eh? Pero ya vi que la cosa de por qué nadie usa super brujas en la actualidad es precisamente por eso. Están rotas, están fuertes, tienen full salud, sí. Pero es que son muy lentas. No se concretan fácilmente plenos. Y no porque las brujas no estén fuertes o no se presten para distintas estrategias, sino simplemente porque son de avance lento. Y ahora para Method to Madness es un balde de agua fría, ¿no? Han conectado One Star y viene el conjunto de Method to Madness y les mete pleno. ¡Qué lástima! Lástima, lástima, ¿eh? Voy a aprovechar y tomarme un hechizo de agua para mi garganta. Hoy quiero ver a DJ Chris atacando con boleros en el torneo, ¿eh? $30, chavalos. Se van esta noche para el ganador del torneo que vamos a organizar en vivo y en directo para todos ustedes. $30, ¿eh? $30 de premio. A continuación, el ataque viene por parte de Gamers. Vamos a ver cómo lo hace Gamer. Señoras y señores, maniobra de Subway, Lalun, Aldea Troll, la que coloca Alfonso. Vamos a ver, seguramente va a ser una papita para el Zap Lalo del jugador de Omnipotensize. Lanza llamas al combate, Yeti para Fan, el maguito acompañándole. Hay una estatua del Warden que molesta, tiembla la base, son rayos y terremotos. Se quitó el cañón de rebote, la torreta de invisibilidad. Había una ballesta y una torre infernal en multitarget. Y es que también el soplete se fue en el paquete por parte de este chico. Salta y congela el golem de hielo con una labor formidable. Ahí tenemos a los arcos intentando salvaguardar la vida del lanzador. Llamas ofensivo, ¿es un golem o es un rey? Nadie lo puede responder. Si bien es cierto, va avanzando en dirección hacia la catapulta. Lo quiere conectar el jugador de Omnipotensize. Activa el guantelete colosal. Aparece la reina arcada diciendo arr, porque viene vestida de pirata. Rey bárbaro con el guantelete en contra de su similar en defensa. De dos disparos se quita la catapulta. Tremenda la jugada por parte del conjunto de Omnipotence. Vivi dragón al combate. Valkyrie gigante para acompañar. La reina arquera desde ahí va a tener acceso hacia el pollo. Mira la jugada inteligentísima por parte de Omnipotence. Vaya tremenda lectura, la ejecución y el planteamiento son simplemente de 10. El lanzallamas ha ignorado la torre infernal en múltiple objetivo en donde fue dropeado. Interesante, ¿eh? Interesante.
PV Dragón a la carga, Reina Arquera viene avanzando, allá va la morenita bajo el efecto del espíritu de invisibilidad, doble conjunto explosivo que se levanta, Tesla sorpresivo, la Reina Arquera de momento viene en contra del pollo que estaba en defensa, va a aprovechar y va a desactivar el hechizo de invisibilidad con la morenita y a continuación arrancó con el fly, empezó con el vuelo, la primera referencia era de hielo, la segunda va a ser de lava, los globitos le están huyendo al centro del diseño, la catapulta se encarga de un cúmulo importante de globos, tiene fly por el sector izquierdo del diseño, castiga el soplete, cuidado con la torre infernal que estamos a punto de congelar, una rabia, una aceleración, acelera los globos, el centinela que de milagro resiste donde estén todas las bombas rojas y la trampa tornado acá va a ser troleado al conjunto norteamericano, rabia para el avalum, unos cuantos globitos avanzando, el ayuntamiento inteligente le está pegando a los más tocados, ay, 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 el pangolín excavador combinado de bomba roca se va a tumbar el ayuntamiento de milagro, sí que sí, 3 estrellas para gamers, sufriendo el pleno, vaya, 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 sufrido el ataque por parte de gamers, una cosa espectacular, buena guerra la IPC, está buenísima, igual yo creo que Method to Madness la tiene, Jason, yo creo que Method to Madness la tiene. A ver, ¿dónde meto tu madness metapleno? Ah, complicado. Gracias por la etiqueta, DJ Chris. A las 8, baby. A las 8 de la noche hoy. $30 para el ganador. Buena, 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 buena. ¿Qué peo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenido al directo. Lipe dice, ¿de qué torneo es esto? Esto es Mango Tournament. Hay $1,500 en juego, hermano. La nuestra, digo. ¡Oh! Vaya. Vos sos de Omnipotence. Tu pareja. No, Jason, me dejaste así como... No, ¿no será, Jason, que te confundiste de stream? No sé, la verdad. A ver, esta es la primera guerra que transmito hoy. El ataque viene por parte de Lord Kir, tiembla la base, son rayos y terremotos, se quitó la pareja de cañones de rebote, también el pollo se fue en el paquete. Tremendísima la jugada por parte de Lord Kir, rey bárbaro fantasmagórico y adivinen qué, también la reina arquera fantasmagórica. Viene avanzando por la zona de las 9, Super Wall Breaker Room, pela murallas en apertura, bebé dragón a la carga, la cazadora de asistencia me parece correcta, el rey bárbaro activa el guantelete colosal, tan gigante como una montaña. Oye, no se quitó el pollo, perdón, estaba falaciando yo, estaba diciendo cualquier locura, dije que se quitó el pollo y los dos cañones de rebote, qué maje más mentiroso. Rey bárbaro al combate, se quitó a la reina arquera, la belleza de Raider que está colando en contra del pollo, pero una bomba negra le está sorprendiendo la jugada al jugador de Method to Madness. Reina arquera contra Kata, finalmente sirvió de tanque, el montadragón ofensivo arranca con el fly, empieza con el vuelo, está complicado el fly de Lord Kirk, Está complicadísimo, es un fly muy difícil. Es que el funnel ha sido... A ver, no voy a decir mediocre, no, pero el fly ha sido malo, ha sido bien pobre, La trampa a tornado se nos muestra, el blindaje del guarden se convirtió en una curación constante. Tarda en accionarse la torreta de invisibilidad. Tiene un stone slammer, también la luchadora viene limpiando por la zona de las 3. Las torres infernales seguro y objetivo van a potenciar de esta manera el fly. Y va a ser un triple cómodo para Lord Kier al final. Vaya, qué lástima. Si ha tenido torres infernales en múltiple objetivo, le sale la virgen, Ay, ay, ay. No, no, dice la LLC Cebro, yo... ¡Oh, hombre, Jason! Felicitaciones, lo hicieron muy bien, loco. Mis respetos, Mis respetos, muy buena guerra. Claro, hombre, claro, claro. Disculpame, loco, disculpame. ¿Cómo se llama tu aldea, Jason? Sí, hombre, claro, buenísima, Muy bien, mis respetos para ustedes. Créeme que sí. Qué grandes. Hechizo de agua para mi garganta tranquila, señora, dice, ¿a qué hora ataca Cristian Abad? Cristian Abad ya atacó y metió pleno, men, con super brujas. El que salía número uno, dice, diablo, no me acuerdo. No, pero qué grandes, loco, le hicieron huevos. De hecho, yo fui a ver
La guerra de ustedes. Yo transmití una guerra de ustedes. La de los cuartos o la de los octavos de final, no me acuerdo. Pero yo la transmití, una guerra de ustedes. Yo fui a ver una guerra de ustedes que le ganaron a Manco Gispor, creo. Me gusta, me gusta. 10 minutitos para que termine la guerra. Omnipotent Size necesita par de triples y lo más importante, necesita conseguir una defensa ante este Method of Madness que parece... Sí, la de cuartos. Ah, ahí está, la de cuartos, mira. Buenísima, loco, buenísima. Lo hicieron muy bien, loco. Dice por acá, Lipe, ¿cuándo te vas a cortar esa peluca? Oye, no es peluca, maje. ¿Cómo va a ser peluca? ¿Quién será que se lleve el encuentro? Por su parte, Method of Madness ha hecho un poco los deberes, ¿no? Omnipotent Size, pese a ser muy buenos ataques. Es que han conectado a Wanzer, la verdad, con un ataque que fue, la verdad, muy malo, muy malo. Y yo no sé, es que tienen que meter dos plenos y soñar con una defensa. Rojo al ataque. A continuación, maniobra de Quinwag. Ox Miner. El mixto por parte de Omnipotent Size. Hola, Juanico. ¿Cómo está la cosa, mi rey? Bienvenido al directo, Juanico. Bienvenido a la transmisión. Oye, hoy tenía mini torneo calvo, Juanico. ¿Cómo salió? ¿Cómo quedaste? Reina Arquera avanzando con la Frozen Arrow. Ahí la tenemos, vestida de astronauta. Avanza la Reina Arquera encaminante. De momento, Quinwag, Hawks, Miner por parte de Rocco. Castiga el monolito. Cuidado con el Tesla sorpresivo que se levanta. No sé yo si la Reina Arquera va a penetrar en el compartimento. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí ya lo sé, ¿eh? Va por el monolito. A continuación, la torreta de invisibilidad que va a accionarse. El monolito cae en el último de los disparos de la Reina Arquera ofensiva. Sin mayor presión, prosigue la caminata, la Kilson se le mostró en la cara. La Reina Arquera tiene muy buena posición para poder tumbarse el ayuntamiento defensivo. Y ojito con el Rey Bárbaro, que viene vestido de hielo, más frío que nunca. Invisibilidad no era necesaria. Cuidado que le va a hacer falta al final del ataque por parte de Omnipotent Size. La Reina Arquera va a estar coqueteando con el ayuntamiento. La rabia fue para el Quinwag. Ojo con la Reina Arquera, le está pegando al tanjo, le está obligado a congelar. Debía haber guardado la invisibilidad para esto, ¿eh? La Reina Arquera va a tumbar el ayuntamiento, se le anteponen los golem de hielo, la congelación que llega tarde como la policía, y ojito que los cirujanos van a reparar y no van a parar. El ayuntamiento va a recuperar valiosísimos puntos de salud. Ahí tenemos al cirujano que está siendo envenenado. Ha petrificado el tanjo, qué mala fortuna y también malísima la gestión. Piren del manto de la Reina Arquera. ¡No, la rabia para la caminata innecesaria, señor! Ha fracasado un montoneral de hechizos por no saber qué hacer con la caminata de la Reina Arquera. Tiene una congelación solamente disponible, ya perdió la habilidad del centinela y esto va a ser una defensa y el error que le va a salir carísimo al conjunto de Omnipotent Size. Qué mal ataque de verdad por parte de este muchacho. Oh, qué lástima. No puede ser. ¿Por qué Omnipotent Size estar atacando de esta forma, la verdad? ¡Saludos, Lipi Fiel! ¡Hola, Flaquito! ¿Cómo estamos? ¡Salve, salve, Bravo Loco! ¡Salve, Irmao! ¡Salve para la galera, mano! ¡Salve para la galera! El pangolín le puede terminar por dar el triple, ¿eh? Tiene un grupo importante de mineros. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cállate, Lipe! Porque pese a ser una muy mala ejecución y pese a haber equivocado un montoneral de hechizos, ahí tenemos el triple para el jugador llamado Rocco. ¡Wow! ¿Qué onda, Lipe? ¿Ya atacó Blue, dice, o no está en el roster? No está en el roster, hermanita. Buenas tardes, ¿cómo te está yendo? Nadie lo sabe, dice. Sí, nadie lo sabe, DJ Chris. Nadie lo sabe. Pánico escénico, dice. No, no creo. Esta gente ya está acostumbrada a competir estos niveles. La verdad, bastante, bastante cuestionable algunos ataques que se han lanzado en esta guerra. Yo le metí 30.000 puntos a Meto Tumane, juez. Madre. Bueno, igual van ganando, ¿eh? OP, dice Caridemotóxica. Hermanita, ¿y cómo está Zeus? Contame. No, si es que ya ni me hablas. No, me tenés allá en el baúl de los olvidos. Digo, de los olvidos, no, de los recuerdos no fuera, porque si no te acordaras de mí. Buenas, buenas, ¿cómo estás, preciosa? ¿Cómo ve ese niño, corazón? ¿Cómo está el embarazo? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente a medida que va creciendo el niño? No, yo soy un más chismoso. Mejor no me hubieras dicho que estaba embarazada y yo aquí, normal. Mira la camisa que ando, Caridemotóxica.
No, si es que siempre, por lo menos aquí, mira, siempre estás presente. Diario me pongo las camisas. No, pero ahí me tenés allá, olvidado, Felipe. ¿Sí o no, Pango Perro? El ataque le pertenece a Method to Man, es pleno y se acabó esta vaina. A continuación, Subway, la Loom por parte de Bash Payne. Vamos a ver el ataque de este chico. Lindo y precioso Zeus, me gusta, me gusta. Me gusta. A ver, ¿a dónde va a sapear este maje? Tiembla a la base, son rayos y terremotos aquí. El soplete, también el monolito. La torreta de veneno se ve en el paquete. Interesante, puesto que está proyectando o va a mandar el avalún al TH, ¿no? Porque enviar rey aquí sería un suicidio por la torreta de invisibilidad. A ver, no, pero... ¡What the fuck! ¡El diablo! Oye, esto no sé, ¿eh? ¡Jue madre! La reina no va a llegar al TH ni de chiste, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Oye! ¿Pero qué hace? ¡Ay, mi... Oye, pero ¿y esto? ¿Cómo es posible? ¡No, hombre! ¡Oye, así no! ¡Perdió la...! Es en... ¡Ay, mi ma... No puedes... Oye, es en serio. ¡Ay, no! Si vieran mi cara en este momento, hermano. ¿Será que quiere meter el rey? No, hermano, es que no... No hay break. O sea, no hay chance. ¿Y después cómo vas a tumbarte estas cosas acá? No, es imposible, ¿eh? La torreta de invisibilidad haciendo lo que debería hacer. El rey bárbaro va a hacer el ridículo por fuera. Y es que esto no. ¿Qué hace? Pero... ¡Rabia para el guantelete, hombre! ¡No hace falta, hermano! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuestionable la jugada por parte del cerrador de Method to Madness. Y no sé yo en dónde va a parar esta vaina porque veo el ataque muy mal ejecutado por parte de un cerrador. Oye, pero... ¿Pero qué? Ay, ¿pero qué hacen? Oye, ¿se imaginan que esta vaina sería pleno, loco? Buah. Ya se tumbó a la reina arquera con las cazadoras ofensivas. Sin embargo, están trastabillando un poco contra el rey. Explota el sabueso de lava. Los globitos están cayendo tal cual fuesen moscas en dulces. Y ahí tenemos la defensa para el conjunto de Omnipotensize. ¿O no? Ojo, que cuidado, no es defensa, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Va a caer la multi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, que no va a ser defensa, ¿eh? ¡Jue madre! ¡Oye, loco! ¡Buah! ¡Mira ese sentinela valiendo su peso en oro! ¡Va a ser fail time! ¡No lo sé! ¡El diablo! Oye, pero... ¿Pero cómo es posible que lo haya hecho tan mal? ¡Loco! ¡Ay! No sé yo si ese porcentaje lo pone en complicaciones, ¿eh? Basado, dice, será pan. Pleno, dice, mis puntos, atacazo. El avalún está roto, pero sí, eso es one star, dice, no, ¿qué va a hacer? Ya lo hizo. ¡Berna! ¿Cómo estamos, mi Berna? Ese maje puede ser, puede ser. Es niña, qué bonito. Bueno, saludos para la niña, 3 meses, qué bonito, de verdad. Besote muy grande. Oye, complicada la guerra para Method to Madness, ¿eh? Lipe, ¿te imaginas, dice, donde lo hubiera hecho bien? No, si lo hubiera hecho bien, eso era un plenazo, ¿eh? Pero es que estaba complicado meter al rey ahí, pero bueno... Oye, cuidado que Omnipotence con pleno gana, ¿eh? La Luna de Lipe dice, desgraciado. ¡Lipe! ¡Berna, dímelo, Berna! ¡Dímelo, Berna! ¿Cómo está Colombia, papá? Bienvenido al directo. Berna, justo dije la frase que vos tanto te encanta, la verdad. ¡Saludos, Millón! ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo la tratamos a ella? Último ataque para el conjunto de Omnipotensize, Zenicool, que nos va a regalar una maniobra de Blinium más Hydrak. Ahí tenemos un Blinium más Hydrak por parte de este chico. Oye, ya puedes tener el emote de dame la rosquilla, Pango. Ya está el emote preparado, ¿eh? Por si lo querés utilizar con Elmer.
Ahí tenemos un Blinion más Hydrax por parte de Cynicool. Ojo con el ataque para el conjunto de Omnipotent Sai. Se la está pensando demasiado. Sabe que es uno de los ataques más importantes de su vida. $1,500 lo que nos ofrece Mango Tournament. Y el conjunto de Omnipotent Sai puede despacharse a uno de los más icónicos de todo Norteamérica. El dirigible bélico con mal testeo de hecho. Y ahí hizo el ridículo. No puede serlo. Oye. Oye, ¿por qué no utilizó globos cohetes? No entiendo. ¿Pero qué hace? ¡No! ¿Pero qué hace, Cynicool? ¿En serio? ¡Y clona los globos! ¡Ay! ¿Cómo es posible que lo haya hecho tan mal? ¡No! ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Ay! No, no. Es en serio. ¿Pero por qué están atacando así estos muchachos? Oye, qué malos ataques, ¿eh? Cuidado. Yo creo que Meto tu mano se la lleva. Sí, te da razón, Pango. Tienen que mandar al TH. Ay, no. Ay, ay. Va todo nada, ¿eh? Ni siquiera le importa que el TH sea custodiado por una torreta de Invi. Civilidad, puesto que va a mandar el Kaidrag allá lejos, a 50 kilómetros del ayuntamiento. El aura del sentinel es una rabia constante. El blindaje del guardia que vino ahora. Y yo te hago una pregunta, mi querido y estimado amigo. ¿Cómo diablos te vas a quitar el ayuntamiento a sabiendas de que al primer contacto la torreta de Invi va a custodiar el ayuntamiento 16? Ahí tenemos el Town Hall. Van a pasar de largo los dragones. Ojito con el ataque. Reverdece el ayuntamiento. Vuelve a aparecer. Mandó a la luchadora. Bajo el efecto del espíritu de invisibilidad. El monolito se va a encargar del rey bárbaro atacante. Y menos mal tiene la luchadora como plan de contingencia. Pero es que los planes debieron haber sido desde el principio. Originalmente conseguir las tres estrellas. No tirar a la morenita para asegurar las dos. Ahí tenemos la victoria para el conjunto de Method to Madness. Con una pizca de fortuna y un toque de buena suerte. Se quedan con la victoria. Puesto que el conjunto de Omnipotent Size ha perdonado y no ha sido capaz de resolver en todas las oportunidades que le ofreció durante 45 minutos el conjunto de Method to Madness. ¡Qué bárbaro! Ah. ¡Hola! ¿Qué pasó, Maxito? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué te pareció, dice, lo de solo atacar con Bowler en el mini? Me encanta, ¿eh? Es OP, Max. Así lo que te dijo Pango. Me encanta, ¿eh? Buena guerra contra Power, dice. Power Gear son nuestros padres. Muy buenos, de verdad. Nos quedaron ahí, La guerra al principio fue presionada, ¿eh? Y hasta por tiempo y todo. Así que muy bien. Ya le dije, por aquí vino uno de los muchachos de Power Gear, que fue Jason. Yo le dije que estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien, que lo hicieron muy bien. Bueno, 12 a 11, la victoria para Omnipotent Sai. No se valían druidas ni tampoco super arcos. Uf. OP, guys. Max no ha donado 26 tropas. Gracias, 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 gracias. See you in the next round. Bueno, ahí tenemos al conjunto de Method to Madness avanzando a la ronda número 5 de Mango Tournament. Cada vez más cerca de los $1,500. Y el conjunto de Omnipotent Size, la verdad. ¡Wow! O sea, Omnipotent Size ha llegado a esta ronda tan alta. Y la verdad, los ataques de Omnipotent Size quedaron mucho debiendo, ¿eh? Quedaron mucho debiendo. Lipe, ¿cómo te fue en leyenda? Di la rosquilla, maje. Hice dos fail, creo. Mira, hice 98 e hice 87. Y ayer hice 91 y 94. No, qué maje más malo, lo. Vamos a la siguiente guerra. Dice, no, ya no hay guerra. Porque en la noche vamos a tener torneo de $30. Patrocinado por Max. Lipe dice, enséñame más de cerca tu cabello. Qué más, más loco. Buenas, buenas, Maxito, ¿cómo estamos? Hola, Ronaldito. Bienvenido. A Lipe le encantan estas guerras, dice. Hola, buenas tardes. Buenas, 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 Vane. Bella, bella, Roxanne. Bienvenida al directo. Buenas, mi Lipe. Vamos a hacerle un shout out a nuestro compañero Max, ¿eh? Ahí está, ¿qué nos dice nuestro compañero AMT? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿por qué no me sale el mensaje completo de AMT? Lipe, te quiero... No, no me digas eso, AMT. No me digas una cosa así, de verdad. No me digas una cosa así. ¿Cómo? ¿Me pones así como nervioso? ¡James! ¡Mi amigo! ¡Salve, hermano! ¡Salve para la galera! ¡Salve para la galera, mano! ¡Salve! ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado!
Bienvenido, bienvenido al directo, hermano. Qué gusto verte por aquí, amigo James. De verdad, streamer oficial de DNG Guardian, ¿sí o no? Varios equipos buenos brasileños, también felicidades porque el conjunto de Anarquía está entre los 6 mejores equipos del mundo. Me imagino que todo Brasil los apoya, ¿eh? Cómo estamos, papá? Bienvenido, Michi Solitario. ¿Cómo estamos? Elipe, anda grande el pelo, dice. ¿Qué va a hacer, hermano? Está pidiendo rosquilla, dice. Un placer, dice el Raid, amigo. Dice, ¿cómo le fue, mi amigo? Todo potente, gracias. Estuvo buena la guerra, Estuvo buena la guerra. De hecho, aquí tuvimos una guerra también contra nuestros compañeros de Power Gear que me la vinieron a comentar. Así que muy bonito, muy bonita la guerra. Y nada, pues nosotros ahí vamos al suave, Maxito, vos sabés. Estaba narrando este partido. Voy a ver cómo está la guerra de farming de nosotros. Lipe, mi hija dice quiere que su madrastra venga a dormir desde esta noche. Y más te vale que vengas hoy. No puedo, ya estoy sacando el paso. ¡Ah! Ay, loco, no doné los castillos, no puede ser. No, hombre. Loco, y me quedé con todos los golems de hielo. Hola, Frank, amigo, ¿cómo estamos? Frank 503 del Salvador, Frank, ¿ah? Loco, no puede ser, man, todos los castillos. Qué bárbaro. ¿Cómo es posible que lo haya hecho tan mal? Dice, tío. Decir el pango dice que hoy tenés que hacer algo muy importante, dice. Y hace... y que no va a poder dormir con él, dice. Qué loco, loco. ¿Cómo estamos con Perfect World? ¡Oh, Frank 503! Oye, hermano. Gracias, hermano. Gracias, de verdad. Oye, ¿no me dijiste de qué parte de El Salvador, hermano? ¡Ah! Mira, si es mi amigo FC Ramírez. Hombre, un grande, una persona que me apoya mucho en Facebook, ¿eh? ¿Y eso que te hiciste tu Twitch? Me hubiera dicho, dice Pango. No, hombre, es que yo tenía todas las tropas, mira. En esta aldea tenía tropas y en esta otra también. Oye, brother, FC, qué bueno que vengas por acá, de verdad. Te va a gustar esta plataforma porque, mira, ya hay emotes ahí que podés poner. Mira, aquí, o sea, todo lo que andaba para donar. Y es que ya tenía yo, con las dos aldeas tenía para llenar todos los castillos, mira. Las cazadoras, los arcos, las brujas, todo lo tenía. Loco, y se va a perder la guerra por mi culpa, me. Bueno, igual podemos... Bueno, vamos a hacer guerra perfecta, tal vez, ¿no? Y quitarles la guerra a estos mages, pero... No, no ese es el chiste, ¿ya me entiendes? Sí, ahora dar la rosquilla, confirmo, vamos a dar la rosquilla ahora. Vamos a ver que, si tienen buena base, ¡Vamos! Dice Venom. No, ya ganamos, perro. No. Vamos a ganar sin castillo, papá. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a atacar a la aldea número uno. 1, 2, 3, 4. A ver, la voy a atacar con la balón. Ahí está. Ok, si no necesito rompemuro allá, 1, 2, 3, 4. Voy a llevarme 4 esqueletos. Ahí está, 4 esqueletos. 1, 2, 3, 4. Sí, la rabia de acá. 3 a huesos. No, voy a llevarme un golem de piedra. A ver qué más ocupo. ¿Y cuándo va a transmitir la guerra? Dice, en tu clan, dice. No, lo que pasa es que cuando nosotros jugamos, pone, dice, el ataque del rival. Vamos a ponerlo. Yo no sabía que teníamos guerra. No. Lo que pasa es que nosotros jugamos en llamada y así está difícil porque estoy en la llamada con los chavales. Ok, 1, 2, 3, 4. Meto. Reina acá con los 3 esqueletos. Meto rey acá para ir haciendo funnel. Tocaría meter lanzallamas acá. Y el avalún acá.
Ahí está. Listo, papá. Listo, vamos a ver el ataque del rival. No, pero el rival está atacando a la aldea chiquitita. No, el rival hizo one star. No, el rival hizo one star. Se terminó el ataque y ni lo vimos. Ahí está, mira, ahí está. Hizo one star. Oye, anda buena base la Damaris, ¿eh? Anti 2 en TH10. Limpe, besame, te lo beso todo. Atacón sin ver la base, dice. Es cierto. Verite, verite, Marquito. Dice, anda Waco y yo, dice o no. Waco anda con DC nada más. Descargué. ¿Qué descargaste? No, ¿qué descargaste? Son unos grandes, Felipe. Felicidades a los chicos de Rams. Dice, gracias, hermano. La rosquillé, dice. La rosquillé, papá. Entonces, ese es el problema del clan, que yo no puedo transmitir porque siempre hacemos llamada. Hola, hola, doctor Aráctido. Bienvenido. Con Antido. ¡No! La vi. La vi, Roblox. Las bases están fáciles. Sí, ya miré que están bien fáciles. Vamos a ganar con Guerra Perfecta y sin donar castillo, loco. A ver, viene Pango Tóxico. Vamos a aceptarle. Pango, venís a atacar ya. Espérame, voy a ir a una cuenta donde tengo. Donde tenga rango. ¿Quién ganó la guerra? Ganó el conjunto de Method to Madness. Ya voy a repartir la predicción, ¿oíste? Method to Madness. Ok, perfecto. Method to Madness. Bueno, ya te aceptó Brian, grande. Voy a darme rango aquí. ¿Qué dicen? Les planeamos. Oye, Santos, veníate acá, perro. Les planeamos sus primeras bases ya desde ahorita. Mira, está Brian, está Ryan y está Santos. Y están en guerra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les planeamos sus bases desde ahorita? ¿Cuántos globos voy a llevar? Dice aquí que 27. Está perfecto, 27 globos. Solo quiero ver si puedo llevar algunos cohetes. Porque claro, si me es posible llevar cohetes acá. No necesito cohetes, de hecho. Porque voy a llevar Super Goblin. Sí, claro. La catapulta va a tener. Voy a hacer que la catapulta de él tenga rango. Aquí, ok. La bombardera tiene rango aquí. Y la torre de magos tiene rango en todo esto. Ya sé lo que voy a hacer. Si no, voy a ocupar cohetes. ¿Qué dicen ustedes, chavalos? ¿Le planeamos la base de estos mages ya desde ahorita? Igual si ocupan tropas, ahí me avisan. Yo voy a ir con super esbirros. Dice, ¿alguien dice que busque, alguien que busque guerra? ¡Pues madre! ¡Ya están atacando estos mages! ¡Buena, Carlillo! ¡Buena! Base fácil y le hizo una estrella, dice. Ahí tenemos el ataque por parte de Brian, el jugador sudamericano que nos va a regalar un Queen Hawks Miner. El mixto por parte de Brian. Reina Arquera la carga, la Frozen Arrow acompañándole. Queen Hawks Miner. ¿Qué me dice mi pelo de muñeca abandonada? ¿Cómo tenés el chorizo hoy? Saluda, Guarro. Saludos, Millán. Saludos, saludos. No, Germu dice, pues madre. Vamos a mandar en un rato, dice. Oye, alguien, para que te toque contra él en el teléfono, dice, tiro todo y muerto. No, pango en el teléfono. ¿Y qué andas haciendo, perro? Se debe ser, dice, quien dio la rosquilla, dice, está Indian Empire. Dice, no, ¿cómo va? Con Gibart, dice. Bro, justo. Hoy dice, le empecé a usar. Hoy le empezaste a usar, qué grande. Gracias por hacérsela y por venir a acompañarnos aquí, de verdad. Va a dar lo que vendría denominándose, dice Yusko. ¿Qué es Yusko? Reiner, que era la carga, ya conectó con el ayuntamiento. Bomba negra levantándose. Va a quitarse el pollo. Pareja de torres infernales. Esto va a ser pleno de Brian. Esto va a ser triple del sudamericano. Y vamos a ver cómo está atacando el jugador puertorriqueño. A continuación, el ataque de Pango Tóxico. Tiene al rey bárbaro egipcio. La reina arquera de momento continúa con habilidad. Tiene el manto disponible. El centinela, rey bárbaro al combate. Va a ser defensa para la aldea número 2, ¿eh? Ojo con esto, Pango Tóxico. Le queda el pollo. Tiene de momento a la cazadora disponible. A ver si tiene la habilidad de marionetas curanderas. Todavía lo hace, ¿eh? Si tiene las curanderas en la reina, esto es pleno.
Si tiene las curanderas en la reina, esto va a ser pleno. Reina arquera la carga. A continuación, curandera títere, lo que tiene el jugador de Puerto Rico. Y esto van a terminar siendo 3 estrellas para Ryan, ¿eh? Triple para Ryan, pleno para Pango Tóxico, liquida la defensa antiaérea como lo dicta el manual. Momento de prender la habilidad de marionetas curanderas. Reina arquera la carga, un minuto que le queda para limpieza, lo puede hacer, lo puede conectar, lo puede resolver. Recuperando valiosísimos puntos de salud, la habilidad que le salvó la vida a Pango Tóxico fue marionetas curanderas. Bien, perro. Bien, fue la mejor decisión de su vida ponerse esa habilidad, ¿eh? ¡Saludos, saludos, Dragoncito! Oye, Dragoncito, venite para la otra plataforma y mira el emote que tengo. Dice, let's go, rencor, papá. Espero que te guste. F. Pango Perro dice, GG, no, GG. La mejor habilidad de su vida, no. Y estos majes meten solo plenos. Cada día más basados. A ver si ocupan tropas para... ¿para donarles, majes? No, no ocupan tropas. Igual voy a cortar estos espesitos ahí para ganarme gemas. Ya tengo 0 gemas otra vez. La rosquilla, dice Luchini. No, no la dio, no la dio, no la dio. ¡Santos, veníate acá, Santos! ¡Santo! ¡Oh, es Santo! ¡Oh, es Santos! ¡Veníate acá, Santos! ¡Oh, es Santos! Voy al otro, dale, de una, perro. Pedí. ¡Oh, es Santo! ¡Oh, es Santo! Y con el teléfono está atacando, ¿eh? Ya con eso, que le planeamos a los dos primeros de arriba, ya los tenemos bastante... ¡Su dragoncito! Mira, hermano, soy el top 2 emisor de beats, brother. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy agradecido, hermano. Muy agradecido. Ahí me tomé el atrevimiento de hacer un emote que dice Let's Go Rencor. Hola, Don Ruido, hola, Don Punche. Oye, Don Punche, vení a probar el emote de Rencor a la otra plataforma, maje. Te viene Pango con Blinion, ¿eh? Y que Dios te sepa multiplicar esos 100 vitazos, loco. Oye, Pango, pero ¿qué se hizo Santos, loco? Ahí está, Let's Go. Le puse así como que se está quemando, ya me entendés, las letras. Pero es que no sé si es de su agrado, de verdad, de todos los que están aquí en el chat. Para cuando juegue Rencor o Rencor Girls, por eso le puse solo Rencor, ¿ya me entendés? Porque son dos rencores. Por ahí escuché también que anda como coqueteando el fichaje de Gamusino, ¿eh? Aquí estoy, mi amor. Baby, venga a atacar, mi amor. Venga a atacar, mi rey. Pango, ¿a qué día le va a pegar? No se nota mucho las letras, dice, no... Es que si solo pongo Rencor, se haría más grande, pero me gusta que diga Let's Go, Rencor. Claro, claro. Sí, obviamente con la imagen normal se miraría más bonita, va. El tamaño original, claro, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa tropa, dice? ¿Cuál tropa, baby? El Super Birro, vale 12. Que Dios te multiplique tu donación, dice. Más que el pelo de Lipe, jue. Madre, se va a volver millonario. Por igual, yo ya tengo para hacer mi ataque, ¿eh? Ojo que yo ya tengo para hacer mi ataque, ¿eh? Voy a hacer mi ataque mientras Pango me dice a qué aldea va a pegarle. Ok, vámonos. Ni me fijé que tienen en el castillo estos majes. Ok, voy a seguir metiendo esqueleto allá a lo loco. Bam, 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 bam. Ok, ahí está. Esqueletos a lo loco. Pam, 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 pam. Rey Bárbaro se va a desviar de esa imagen. Mi reina arquera debería ir. A ver. Debería ir a la cata y al TH. ¡Qué reina más caballa! Y pegarle a la cata y al TH, hija. Pero, ¡qué reina más caballa!
No. Cuestionable la reina arquera. Qué reina más loca esa que me tocó. Oye, cuidado, cuidado que le fallo, por la reina mía. Qué cagada, loco. Ay, loco, no. Loco. ¿Pero qué hace? No. La reina dio lo que... Sí, hombre. Qué cagada. No, hombre. Qué cagada la reina. Si es que solo tenía... No. Iré con Dak. Dice, ya. Salió la aldea número 2. Team Diablo dice, está chido. Ah, no hay nada que agradecer. Esa dice, me toca, dice, da asco, pero ni modo. Sí, esta te toca, maje. Esta te va a tocar. ¡Jue madre! ¡Ya está atacando Santos ya! No, Lipe, ¿diste el diesel Yuski? Sí, le di la rosquilla. ¡Jue madre! No, si ya metió... ¡El diablo! Ya metió pleno este maje. Dile a Waco a Brian. Sí, yo creo que le va a tocar uno de estos majes. Hay otra aldea en donde tengo Zap Lalo, maje. Hecho, pero no, no sé, la verdad. Le dio la rosquilla a la aldea. Ya metí dos plenos, buenísima. No, ya ganamos la guerra. Y esto es pleno de Santos también. Bien, Santos se puso las curanderas en la reina también. Aunque sea fallo a esa aldea, seguramente la vamos a cerrar. Y aquí Santos está haciendo pleno. Buenísima, loco, buenísima. Igual, no sé si Santos la quiere atacar. Bien, loco, bien. ¿Qué es lo que tiene esta aldea aquí? Si es que todo lo fuerte está acá, loco. Todo lo fuerte está acá, mira. Tiene Teslas aquí, ya nos dimos cuenta. Pero más allá de eso, de los Teslas, ya está. Todo lo fuerte lo tiene acá. Todo lo fuerte. No sé si le va a atacar Santos. Santos, ¿quería atacar esta base? Te iba a donar, pero ya te donaron ahí los chavalos. ¡Loco! ¡Qué salado! ¿Cómo le fui a fallar a esta? A ver, con mixto no sé si se la baja Brian, la verdad. Pero por ejemplo, qué sé yo, con dragones, con Blinion, cualquier cosa te la puedes tumbar ahí. Igual con la Loom full hechizos estaba fácil. Solo distraer las catapultas y quitarse. Ok, el ataque viene por parte de Dark Killer. Señoras y señores, Dark Killer que nos va a regalar un Blinion más Hydrak. Multiplica los superbirros, la trampa, tornado, molestándole. Sin embargo, el soplete estaba en contra y los aleja de la trampa, tornado. Y esto es bueno para el jugador Dark Killer, puesto que una pareja de superbirros le están pegando al ayuntamiento. Ya se quitó la reina arquera. Uy, cuidado que me lo baitean a Pango Perro, ¿eh? Ay, Pango, me lo baitearon. Cuidado, Pango, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Pango, que me lo baitearon, ¿eh? Me imagino que debe ser triples igual. Aunque no ha potenciado las mascotas ni nada. Complicado, ¿eh? Complicado el ataque para Pango Perro. Chavalos, acuérdense que hoy vamos a tener torneo de ayuntamiento 16 a las 8 de la noche con $30 de premio celebrando el cumpleaños de Troy Gomar. Así que todos están invitados para que vengan esta noche, ¿eh? Todos invitados para que vengan esta noche. Torneo de $30, ¿eh? $30 se van hoy, esta noche, para el ganador. Solamente atacar con bowler se vale. Debería ser pleno de Pango, porque tiene el guantelete, tiene el rey y la reina.
A ver, guantelete. No, no tiene el guante, cuidado. Cuidado que no tiene el guante Pango Perro, Ya soltó la habilidad de la morenita, la reina arquera prende el manto. Va sobrado con el Hydra, pero no sé yo porque hay un sabueso de lava que intenta molestar. Ojo con el ataque de Pango Perro, se quitó el TH, son 3 estrellas, papá, bien. Noche de chicas, papá. Noche de chicas, hoy. Noche de chicas de Clashito, noche de todo. Igual solo va a ir quedando la aldea número 1, yo creo que es algo que... Es algo que no va a importar. Reina, queda final el TH, se lo quitó con Montadragón, la reina arquera contra el rey bárbaro defensivo, estamos levantando un sinnúmero de bombas rojas, y estos son 3 estrellas para este chico. ¿Podemos hablar, Lupe? Claro. Night of Girl, papá. Buena, Pango, buena, Pango. A ver quién está atacando. Brian está en TH14, jue. Madre, andan motivados los chavalos. Quinwag, Hawks, Miner. El mixto por parte de Brian. Vamos a ver cómo lo hace este chavalo. Señoras y señores, se la está pensando de momento. Voy a preparar un mixto yo en mi aldea ahora que veo a Brian. Por si acaso no se tumban la aldea número uno. A ver, mixto. Déjame ver. Soplete está acá. Soplete está acá, ¿no? ¿Qué sería bueno? A ver, si congelo. Soplete no me molesta, pero este sí. Igual es que necesito una caminata pequeñita, Pequeñita caminata. Con una congelación debería quitarme esto, esto, esto y esto. Igual no sé si meter... No, con una pequeña caminata debería, ¿no? Ah, no, tengo mixto. Vamos a improvisar. Un rompemuro. Curanderas. Esto, esto y esto. No sé, Super Goblin. Mineros y montapuercos. Ok, cazadoras opuesto. Ah, voy a llevarme un golem de hielo por si... No, voy a llevarme un aprendiz por si acaso. Birro, mago. ¿Qué es lo que no me gusta de aquí? Dieciocho mineros, va. El mago está bien. No, igual saco para limpieza. Este mage. Super rompemuro está bien. Igual ocupo una valquiria por si acaso. Teleporte, esto. Esto, esto. Esto, esto. Dos invi por si acaso. Dos invi, voy a llevar una congelación y una rabia ya. ¿Y cuántas cazadoras llevo? 3. Más que todos los héroes están ahí. No, yo creo que está bien. Y voy a hacer algo que normalmente no se debería hacer, pero... Reina con la curandera, ok. Esto con esto. Debería llevar la reina con el lagarto. Digo, para ver si me tumbo los héroes más rápido. No, no lo sé. No, igual porque el lagarto se... Nada. Cualquier cosa. Solo para tumbar. Ando en el teléfono, pero... Y andas atacando bien, maje. Con reina tumba el TH, dice, rompe hechizo de teletransportación. Sí, eso voy a hacer. Voy a meter la reina arquera acá. Voy a meter este... Voy a tumbarme esto, esto y esto. Y voy a meter teleporte, ¿no? Teleporte para ir, qué sé yo, limpiando esta esquina. Acá cabal con la reina. Voy a meter el lanzallamas acá. Ah, necesito un yeti, loco. Entonces, no voy a llevar el aprendiz, entonces. Este aprendiz no, porque voy a ocupar un yeti. Voy a llevar a otro esbirro.
Ok, ¿qué me falta para eso? Voy a quitar este zaplalo que tengo. Ok, ¿están pidiendo los chavalos? No están pidiendo. Voy a pedir lanzallamas. Y ya está. Ya la guerra ganamos. Ya la guerra está ganada, fijo. Y un rompe dice muro. Sí, solo llevo un rompe muro por si acaso. A ver la aldea número 2, ¿qué ataque vamos a hacerle? Bueno, la aldea número 2 sí está bastante fácil, ¿no? Meto rey acá, reina acá. La luchadora por acá. Meto el fly al TH. Un esqueleto. Listo, vamos a ver qué ataque están haciendo. Ok, ¿quién está atacando? Está atacando Brian y Dark Killer. El ataque de Dark Killer ya está a punto de terminar. Ya se dice... Por ahí dice Lipe Iron Hair. ¿Cómo que Iron Hair? ¿Cómo? Y el ataque de Pango, cuidado que se le complica, ¿eh? Hay dos torres infernales, el único objetivo, 74% se le complicó por el teléfono. Brian a la carga, ahí tenemos al jugador sudamericano, le está pegando con una maniobra de Queen Wahox Miner. Y como me encanta el mixto que manda este maje, porque allá va un super... ¡No! ¡Son rompemuros regulares! ¡Jue madre! ¡Buah! Casi que conseguía la apertura con wall breaker regulares, loco. ¡El diablo! La reina arquera prende el manto real. Hola, hola, Elvia. ¿Cómo estamos, Elvia? Bienvenida. Ya ganamos, perro. Gracias, oíste, hermano. Gracias. Yo sé que andas ocupado y andas con el teléfono. Y seguramente Brian y Santos también andan ocupados y vinieron aquí a atacar, loco, para el directo. ¡Qué grandes! ¡Larga vida para el mixto! ¡Tremendo el hechizo de curación! Mientras tanto, el rey bárbaro luchando en contra del rey bárbaro atacante. Ojo con la reina arquera que se arrincona en el muro. Tiene un globito para funnel. El lanzallamas es una cosa espectacular. Y así lo hace. Así lo conecta. Así lo resuelve nuestro compañero Brian. Muy bien, Brian. Muy bien, Ronaldito. Excelente. Chavalo, acuérdense que hoy en la noche, a las 8 de la noche, hora Centroamérica, 8 de la noche, hora México, o si tienen otro tipo de horario, por ejemplo, Colombia, Bolivia, en la publicación que yo hice anunciando el torneo, hay un ahí están los horarios de todos los países, ¿ok? Bueno, no de todos, obviamente, pero de la mayoría de los que ustedes vienen acá. Bolivia, Argentina, Brasil... España puede ser, la India también, que vienen muchos jugadores de la India. Entonces trato yo de ponerle el horario para que no se me equivoquen, ¿ok? Bien, bien, Ronaldito, bien. Excelente, excelente la jugada de Ronaldito. Voy a voy a donarme con mi cuenta, ahí. No sé si a Santos ya hizo los dos ataques. Bueno, sí lo hizo porque ya narré la mitad de uno y el otro. La guerra está ganada, papá. La guerra está ganada. ¿Qué tal esperarás la actualización, Lipe? Nada, pues vacío, loco. Vacío, vacío, vacío. Pero pues con mucha alegría, ¿no? Porque ya poco a poco se va completando. ¡Lipe! ¿Qué pasó, mi flaco? Poco a poco... Igual no estoy tan vacío, ¿eh? Tengo unas cositas ahí. Tengo... Bueno... tengo 50 gemas, mira. Igual esa mascota va a estar dura de mejorar, pero... O sea, de recursos por lo menos le espero bien, ¿no? Pero igual tengo mucho que trabajar en la aldea. Todavía está largo. Mire el clan donde estoy, dice. A ver. En Navi. A ver. ¿Y dónde está, flaco? A ver. En Super Family, ¿no? ¿No?
No, ¿dónde estás, flaco? Mira, dice la racha, 51 estoy. Pero, ¿cómo hago, flaco? ¿Dónde estás? Seguramente en otra aldea te tengo de amigo, espérame. Lipe, debo cobrar la oferta, dice en la página esa. ¡Oh, sí! Mi segundo ataque dice, lo hago luego. Ok, perfecto. Mira esto. Yo creo que te puedo poner aquí. A ver, captura de ventana. Listo. Yo creo que te puedo poner aquí. No responde. O sea, dice, en el número 51 estoy, dice, en esa MG Frank. A ver, espérame, ya te busco, baby. Voy a enseñarle a a Pango cómo es lo del Supercell Store. Ok, mira. Básicamente vas aquí, mira. Supercell Store, ¿no? Buscas el Supercell Store. Ahí yo te pasé el enlace. Le das acá, mira. Cuando vos entras por primera vez, te va a salir que inicié sesión, ¿no? Aquí yo tengo iniciada sesión con mis cuentas. Por ejemplo, aquí te va a salir esto, ¿no? Va a iniciar sesión con alguna de tus cuentas, ¿no? Ahí está, inicia sesión y te va a salir algo como esto. Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars y... Bueno, te vas a Clash of Clans y mira las ofertas que están acá, maje. Son unas ofertas buenísimas, loco. Mira, por ejemplo, esta está cara, pues, obviamente, pero... Imagínate, 3 runas de elixir oscuro, 3... Pero esta, loco, mira, 5 libros de héroes, 2 martillos de construcción, 3 libros, perdón, 3 martillos de construcción, 3 libros de lucha y una de las runas... $20, loco, me parece que, ok, pese a que son $20, está muy buena, loco. Mira, esta está buenísima. Encima de eso, te dan 1000 puntos. Esos 1000 puntos van a servir para que cuando vos termine el mes, Clash of Clans te va a dar ofertas gratis, te va a dar cosas gratis. Ahí están los bonos, mira. Te da 100 gemas, una pócima, 25 gemas, un libro de héroes. Ahí te va dando, mira, de acuerdo a cómo vas comprando. De acuerdo a todas las compras que vos haces, te va revelando. Entonces, como te van a dar 1000 puntos por esa compra de los $20, mira, te van a dar un libro de héroes gratis, loco. Te van a dar un montón de gemas, mira. Ya solo con esa compra, además te van a dar adicional eso. Con esa compra de $20. Un ejemplo, ¿no? Después está esta que vale $3, 10 pócimas de constructor y 10 pócimas de esto, ¿ya me entendés? Y bueno, después están los pases, también te dan puntos por los pases. Todas las compras que hagas te van a ir acumulando puntos en ese camino, ¿no? Desde aquí puedes comprar la skin, mira, te dan 500 puntos por la skin comprada, mira. La skin de la luchadora y la del rey bárbaro. Obviamente, si vos ya las compraste, no te va a salir la oferta, ¿no? Tiene que ser en una cuenta que no la hayas comprado, ¿no? Ahí está el paisaje, todo lo que no has comprado. Y entonces le das aquí donde sale el precio, se te añade a la bolsa y ahí te sale para comprar. Mira, vos le das solo comprar y ahí te va a salir, ¿no? Para, o sea, si querés vos poner tu tarjeta o tu PayPal, ¿no? Lo voy a quitar para que no salga esa vaina. Y ya listo de uno. ¿Te parece, va? Está bueno. Hola, muñeca, ¿pero qué hace? Dice, en AMG Frank. Ok, voy a ver AMG Frank. Está de 50, dice. No está de 50. Diablo. Aquí está. AMG Frank. Racha, dice, de victoria. Wow, están haciendo guerra de 40, ¿no? 4x3, 12. Sí, de 40 están haciendo guerras. Bien, loco. Diablo, qué buen registro random llevan, más. Mis respetos. Dice, buah, dice, las dos las compraste. Qué maje más loco. Entonces te van a dar muchas cosas gratis, ¿eh? Muchas cosas gratis te van a dar, Pango. Además, de esa oferta de los $20 está muy buena, la verdad. A mí, dice, me mandaron 6 libros universales, dice, con solo una cuenta. Y la otra, dice, por todo 8 me regalaron. ¡Wow! Loco, quiere decir que has comprado mucho, ¿eh? Lipe, debo comprar la oferta, sí, tan buena, va, en la página esa. Sí, te gustó, va. ¿Te gustó, Pango? Están buenas, las ofertas. ¿Qué te falta para tu skin? Dice, ¿cuánto? ¿Cómo que cuánto? No, pues $10, no ofrece $10, vale. Llevan una buena racha, loco. Ok, voy a atacar la aldea con Mixto, que fue mi némesis esa aldea, ¿eh? 6 libros, loco, le mandaron universales. Y ahora está buenísima para subir, dice, a la nueva mascota, sí, por esos libros que dan, loco. Está bien buena.
Ofertón es eso, la verdad. Es ofertón. Eso no, no se lo pueden perder. Si alguien tiene la posibilidad de comprar en la tienda ahí de Supercell, compre, muchachos. Que no es una mala inversión, la verdad. Compre, que no es una mala inversión. Ya les digo yo. Ok. Me voy a enfrentar a la luchadora del Maje en una buena posición, de hecho. A la luchadora y a su rey. Okay, voy a mandar mi goblin acá y acá. Okay. Solo es cuestión de gestionar la caminata acá. Y ver para dónde coge la reina también, porque hay veces es como así, como caprichosa la magia. No sé si se va a ir por los Teslas o por esto. ¿Cuál breaker sigiloso, papá? A ver, sacrifico a las curanderas, no importa. Pero, ¿qué hace? Ok, voy a mandar a mi rey bárbaro por acá. Y todo el mixto por acá, ¿vean? A Valkyria por acá, ahí se me vino el castillo encima. Y blindo con mi guarden, papá. Oye, ¿dónde está mi rey bárbaro? Allá está dando la rosquilla el rey. Oye, no puede ser que le voy a fallar de nuevo a la... Loco, le voy a fallar de nuevo a la base, man. ¡No! Ay, no. Dijiste que con mixto sería fácil. Sí, sí, sí. Loco. Se supone que el mixto está roto. Pero está roto. Está rota esta aldea, más bien. Oye, no. Mi madre esta aldea, ¿eh? Qué cagada, mano. Loco. No puede ser. Y entonces, ahora sí está feyuco, ¿eh? Feyuco, feyuco. No, loco, y lo hice gastar su ataque abajo. Y le voy a volver a hacer 89, mira. ¿Pero qué hace? Fue mi madre esta aldea, ¿eh? Fue mi madre esta aldea. Las dos veces le hice 89, mira qué salado, loco. Ya, vamos a atacar y a dormirnos mejor. Como ustedes dicen, la aldea dice que frenó dos veces, dice Alipe. En una guerra, dice, de Clash of Clans. Sí, 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 mira. Qué cagada, loco. Mala suerte. No, no supe cómo planearla. ¿Será que el rey con él se me olvidó llevar otro rompemuro para acá, eh? No sé si me voy a quitar la torre infernal en múltiple objetivo. Cuidado. A ver, se quita la multi. Bien, rey. ¿Qué era lo otro que iba a hacer? Ta, 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 ta. ¿Qué era lo otro que iba a hacer? Iba a mandar la luchadora... Para ver si desactivo la Invis y el Fly al Rey, ¿no? ¿O era al revés? ¿Era Fly al Rey? ¿Puede ser? ¿Fly al Rey? Sí, para tumbarme a la luchadora, claro.
No, tienes que ser fly a la multi para quitarme a la luchadora. Y ver si mi reina arquera tan. En donde solté los angelitos, ahí murieron. Hola, hola, hola. Bienvenido al directo, papá. Bienvenido a la transmisión. A ver. La reina me va a desactivar una invi. Eso es bueno. Entonces vamos a empezar por el fly por acá arriba, ¿eh? Por la multi. A ver. Desactiva la invi. Okay. Vamos a mandar fly por acá y fly por acá con luchador, a ver. Ahí está. No puede ser. Oye, Calvito me siguió. ¿Cómo? Oye, ¿cómo que Calvito? No, Calvito, qué grande, loco. Te vi en el torneo, dice de hoy, dice qué grande eres, dice con esa incursión de él. No, Calvito, no, no he jugado, baby. No, no pude jugar ahora, fíjate. Todos los torneos me los he perdido porque me han salido cosas ahí. Gracias, gracias por seguir el canal, de verdad. Perro compré, dice, ¿qué te dieron, Pango? Quiero que me mandes capturas de qué fue lo que te dieron, maje. Tengo una aldea ahí denigrante, pero no sé si estrategia, perdón, druidas matra estrategia. La más cara me dieron, dice, muchas gemas, qué grande. Así atacaba en el torneo, dice, nada, ya quisiera ya. No sé si estrategia mata druidas, ¿eh? Ya te digo yo. ¿Será que estrategia mate druidas? Perdón, ¿será que druida mate estrategias? Porque quisiera yo meter zap acá. Y quitarme. Puedo quitarme incluso el monolito, pero me va a quedar el cañón de rebote, ¿eh? Puedo quitarme el monolito, mandar la reina por fuera con un golem de hielo. Y meter toda la druida aquí al medio, ¿no? Va a meter druidas. Y meter sobrecrecimiento. Eso es lo que vamos a hacer, sobrecrecimiento. Estaban emitiendo, dice. Qué grande, loco, el regalo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a meter druida y sobrecrecimiento. Y ya. Adiós, Nicanor. Una curación y un montón de esqueletos, papá. Eso, ok. El veneno. Veneno y dos congelaciones. Eso es lo que voy a pedir. Veneno y dos congelaciones. Para que las druidas maten. Maten Oh, sí, donde es play, es cierto. Para que las druidas maten. Maten estrategia. A ver, pues es que no tengo la Valquiria al máximo nivel. ¿Será que? Y esa aldea Lipe LOL. Es una aldea denigrante que tengo ahí, para donarme cosas, maje. Ok, ¿qué voy a hacer? Va, 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 va. Debería llevar lagarto con el rey para tumbarme lagarto con la reina puede ser. Para tumbarme los héroes. Tengo el unicornio vivo. Tengo el unicornio vivo. Ok. Voy a llevar lagarto con centinela. Y la reina con este maje. Vámonos de una. Mira WhatsApp, dice. A ver. ¿Será que druidas matan estrategia? Puede ser. Personalmente no soy un maje que le gusten las druidas, pero. Verita la situación. Yo creo que sí, perro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, perro. Déjame ir a preguntar. Déjame ir a preguntar. Yo creo que sí. Pero yo te doy la respuesta en un ratito. Va a salir. Está ocupado. Hechizo de sobrecrecimiento salvaje. Voy a meter esto por acá. No, si es que esto va a ser una cosa. Mira eso, loco.
Eso va a ser un no parar, loco. Ok, meto la curación ahí, papá. Método esqueleto ahí, papá. ¿Será que druidas matan estrategia? Solo tiré todo frente al TH. ¿Será que druidas matan estrategia? Vamos a ver, papá. No, no la matan. Creo que no. Sí. No creo, ¿eh? Está muy feyuco el final del ataque. Está muy feyuco, no. No puede ser. Druidas matan estrategia, me. O tal vez no, tal vez fe, me alegraría que fuera fail este ataque, ¿eh? Ya les digo yo. No sé, ¿eh? Druidas matan estrategia. No, sí la van a matar porque llevo super esbirros de pasajero. Hola, Cari Elena. Cada día más rica, más sexy y más buena. Bienvenida al directo. La cagada es que es fail para mi equipo. Pero loco, no puede ser que tirando la druida así a los pendejos. Le iba a hacer pleno a la aldea. Está bien, me parece bien. ¿Cómo va a ser el mini esta noche? Un mini torneo en donde solamente se vale atacar con superboleros, hermano. Solamente se va. Mira la oferta, dice hasta el paisaje me dio. Diste la dona, dice. La di. A ver. Enseña, pero manda foto, manda foto. Y fíjate que yo creo que sí, pero no sé. Solo se va a atacar con tres bolos. Con tres boleros. Dice, tres boleros y ya está. O sea, va a poder utilizar cualquier tipo de ejército. Sapwing y todo eso. No, esa aldea fue mi madre, ¿eh? Esa aldea no la pude planear, pero está bien. Seguramente los chavalos la van a planear más al rato. Y bueno, chavalos, pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Un besote muy grande para todos. De verdad, con esto nosotros nos despedimos. Gracias a todos por venir. Un besote muy grande. Con esto nosotros nos vamos. Nos vemos. Nos vimos y nos fuimos. Pórtense bien, muchachos, y gracias por el apoyo, de verdad. Muy, muy agradecido. ¡Hola, peloncito! Mira, viniste al final. Lo espero hoy en el torneo de las 8, ¿ok? Lo espero hoy en el torneo de las 8. Hay $30 de premio. Así que pilas. Tres bolos dice, o sea, Pango dice yo y otro más. Exacto, Pango, voy y otro más. Así que, voy. Pórtense bien, chavalos, pórtense bien. Gracias por eso, ¿eh?